vez más, vaya línea la de Cooper para poner el 1 por 0. Una vez más, vaya línea la de Cooper para poner el 1 por 0. A su marcador queda el capitán Big Malacosta. Entonces, una vez más, la repetición como que le pide un poco la vista al manejo de la pelota por parte de Bonense, que le saca ventaja, que fue elegida antes de entrega de Méndez. Y por eso es la de Ricardo Blanco, que no conecta bien. Esta es la expulsión de Rosalino. Tengo que ver que estaba amonestado. En la jornada anterior vuelve a hacerse presente. Hablamos de Henry Cooper, fuerte, alto, potente. Cooper se impone en la altura en una cabecera largo, ¿sí? Con buena técnica y con el sacarse de húmedo, pues la pelota agarra más velocidad. Blende así, descontado uno de ellos. Y ya para el cierre, otra vez más, Cooper, solo Henry Cooper, que demuestra que tiene un buen recurso al limón con él. Hablando de defensas, complaciente. Y recordemos que Cooper está apareciendo esta temporada, mostrándose como un hombre importante en el ataque del mundo. Fue de un partido muy parejo, ¿verdad? En la primera parte con goles. Absolutamente nada. Para mí, el mejor partido de Limón, ¿verdad? El del torneo. Acumulando su segunda victoria al hilo. Aquí nos vamos hasta el minuto 51. Vean la combinación de los limonenses, cómo la trabaja Cooper. Saca el remate, la pelota queda cerca y un despeje que no se completa. Y del Berkano, qué bien la pelea, ¿verdad? Qué bien la maneja, cómo hace el movimiento de cuerpo, cómo engaña a Brown, que era su marcador. Vean aquí, lo lleva adentro, le jala la pelota lo suficiente como para después con la misma pierna. Todo lo hizo con pierna izquierda y hace este gol que empieza a caminar.